teléfono. ¡Ay! ¡Ay, ya oí! ¡Ya oí! ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre hablarme a esta hora? Bueno. María, ¿qué estás pensando? ¿Ya viste qué horas son? Son las 5 de la mañana, acabamos de llegar hace una hora. ¡Ay! ¿Qué? Ya sé que acabamos de llegar hace una hora. ¿Qué pasó? ¡Ay, estás con...! ¡Ay! ¿Y a mí qué me importa lo que hayas hecho con tu vida? Sí, me la pasé muy suave, no te lo voy a negar. ¡Pero déjame dormir! Sí, estuvo muy suave, sí, me trajo el chavo, sí, salí con él. Todo lo que tú quieras, estuvo muy padre. Y engañé a mi mamá, sí. ¡Déjame dormir! No tarda en llegar, ahí sí me vas a meter en problemas si ella llega ahorita y me escucha hablando contigo. Claro que ahorita no va a llegar, llega como a eso de las 6. Ay, me duele tanto la cabeza, me tomé como 10, ya no supe cuántas me tomé. No sé ni cómo llegué a la casa, María, por favor ya no me hables, sí, porfa. Oh, solo quería saber si estoy bien. Sí, estoy bien, estoy acostada en mi casa. Oh, mami, vas llegando. Siéntate, mamá, duérmete. Tenía un buen rato escuchando todo lo que estabas hablando. Quiero hablar contigo. Gaby, mírame, por favor, mírame. Es que no sé de qué estás hablando. ¿Para qué tanta hipocresía, Gaby? ¿Qué es esto? ¿A dónde estuviste? Mira nomás. ¿A dónde estuviste? Se le olvidó a mi amiga. Mira, por favor, cállate. Ya no digas mentiras. ¿A quién engañas? La palabra de Dios dice que él no puede ser burlado, porque lo que el hombre ciega, eso cegará. Gaby, lo sabes desde que naciste, Gaby. Todos estos años han sido en vano. ¿Por qué, Gaby? Tú conoces el mensaje de la cruz, cómo Cristo dio su vida por ti. Y pues todo sí. Lo has tirado al suelo, sí, Gaby. Sí, pero ya estoy hasta aquí. ¿Por qué? Tú ya viviste tu vida, ¿no? Tú ya supiste que era todo. Deja que llegue a tu edad, entonces ahora sí me convierto a Cristo y voy contigo como a toda la iglesia. Siempre por iglesia, siempre por iglesia. ¿Tú crees que yo no me quiero divertir? Ok, ¿quieres saber la verdad? Esa es la verdad. No, Gaby, si tú me dejaras salir, yo no te tendría que engañar. Yo no, nunca, en ningún momento yo te he tenido aquí presa, Gaby. ¿Qué quieres encontrar allá afuera? Dime algo bueno que puedes encontrar en el mundo. Dime, Gaby. Divertida, siempre he estado divertida. Divertirte. Mis amigos se divierten. Te escuché hablando que te duele la cabeza, que estás bien mal con todo lo que tomaste. No. Tomaste, Gaby, tomaste, vete. Estoy así por tu culpa. Mira, Gaby, una cosa sí te voy a decir. Ya, dímelo. Cristo, Dios cuida por ti. Pero acuérdate que no para siempre Cristo va a estar ahí. Dice la palabra del Señor, no para siempre. Sí. Va a contender el Espíritu de Dios con el hombre. ¿Qué crees? ¿Que ahorita me voy a morir? ¿Sí sabes cuántos años tengo? Nadie sabemos, Gaby. Solamente Dios sabe hasta cuándo vamos a llegar. Él tiene determinado nuestros días. Dios no puede ser burlado. Recuerda eso. Tú conoces bien su palabra. Dios no puede ser burlado. Sí, mamá, está bien. Piensa, Gaby. Sí. Piensa, tú conoces la palabra. Sí, a lo mejor ahorita me muero. Mira, nuestra vida es como la flor del campo. Es lo último que te voy a decir. Okay, nuestra vida es como la flor del campo. Uh-huh. Ahorita está abierta, bonita, pero a la tarde se muere simplemente. Cuidado con lo que estás haciendo. Piénsalo. Sí, piénsalo bien, Gaby. Uh-huh. Ay, porque siempre lo mismo. Ya me tiene cansada. Ay, no, y lo yo con esta cosa que no sé qué me duele aquí. Yo creo me echó como... Ay, fue todo por su culpa. Ay, y si le digo que me estoy sintiendo mal... No, mejor no le digo porque va a decir, ya ves, te lo dije. Ay, no, pero no sé qué me está pasando. Tengo días así. No, pero yo soy muy joven. Yo soy muy joven. Ay, no. Ay, no, ¿qué me está pasando?